La Policía Nacional realizó la captura de un sujeto quien agredió con un arma cortopunzante a un ciudadano en el sector de la feria. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para su debida judicialización. El día de viernes, en horas de la noche, se presentó una captura en el barrio La Feria, donde un hombre agredió físicamente a Alexander Cortés, quien fue remitido a la Clínica del Socorro y está ya fuera de peligro. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente. También resaltó la captura de un sujeto por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Por otro lado, tenemos un hecho que se presenta en la ciudad del Socorro, donde se captura a un señor de 46 años por porte de tráfico de armas, quien en su poder se le encontró una escopeta y un revólver de calibre 38. Asimismo, dio a conocer los controles que la Policía Nacional realiza por los diferentes sectores del municipio. Sí, allí se están realizando planes, se hizo un estudio de seguridad, se habló con la comunidad, un consejo de seguridad allí en este sector. La reacción de la policía está laborando prácticamente un cuadrante casi a diario, donde se pudo dar con este sujeto después de que la ciudadanía nos informó que había un sujeto en el sector armado. Se refirió al trabajo que realizaron en conjunto con Migración Colombia. El día jueves se realizó una coordinación interagencial entre Migración Colombia, Alcaldía, Personería, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, y se hizo un traslado voluntario por parte de la Policía Nacional y Migración a la frontera de Cúcuta, recogiendo a todos los indigentes o los venezolanos que estaban en estado de indigencia en los sectores de los parques, frente al terminal, y también se visitaron algunos albergues donde se les dio a conocer la norma y por qué estaban ellos o están acá en forma ilegal. Esto pues se realizó en horas de la noche y se trasladaron 27 ciudadanos venezolanos, dejaron a las 8 de la mañana en Cúcuta, en la frontera. Dio a conocer los requisitos que deben tener en cuenta las personas que deseen emplear venezolanos. Primero que todo, deben verificar que todo el venezolano debe tener su pasaporte. O sea, el pasaporte debe estar sellado y debe estar vigente. Con otro es que ellos tienen que sacar un permiso especial permanente para poder laborar. Si no tienen ese permiso especial permanente, pues está indocumentado o está sin los debidos documentos para trabajar aquí en Colombia. Entonces, Migración le explicaba a todo el comerciante o al empleador que por favor verifique, porque si no lo hacen, las multas pues son grandes, sobre todo pues para las personas que tienen cámara de comercio, que aportan. Entonces, todo esto tiene unos controles más veraces por parte de Migración. Acá en El Socorro, el día jueves visitamos los albergues que están funcionando de forma ilegal, están recogiendo a estas personas y las están dando habitación como si fueran hoteles. Tienen que tener una normatividad, tienen que cumplir con unas especificaciones como todos los hoteles. Entonces, a ellos se les hicieron los comparendos y estamos atentos a que cumplan con lo que les dijo Migración, porque si no, en 10 días vamos a estar realizando el sello de los mismos. Igualmente, habló del incendio que se presentó en una vereda del municipio de Palmas del Socorro. En horas de la tarde, como a las 3 de la tarde, cuando empleados de Don Teolo Hernández estaban realizando la estructura para los techos del molino, dejaron caer unas chispas sobre el bagazo. Esto hace que él de una vez arda el fuego y pues subieron las llamas casi a 2 metros, quemaron algunas de las estructuras y alguna de las tejas. Esto no nos dejó daños de vidas, solo daños materiales. Bueno, allí estuvo la policía, estuvo bomberos, defensa civil y la comunidad en general, que pues gracias a ellos se pudo evitar que este daño fuese mayor.